Bienvenidas y bienvenidos a Banqueteando. Yo soy Alejandra Almada y me da mucho gusto que nos acompañen en otro episodio. Y este es especial porque el grupo que me acompaña está de aniversario y es de los primeros grupos que tuvimos aquí en Banqueteando hace como unos 5 años. Más o menos tenemos como que la misma edad y me enorgullece que fue la primera vez que se presentaron en el Banqueteando y ahorita ya vienen más consolidados. Están con nosotros, Greenstick. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Buenas ¿Qué tardes. Hay? Hace mucho que no los veía. No es cierto, todos los días nos vemos. Bueno, casi todos los días, pero aquí en Banqueteando hace ya, yo creo que unos 2 años. Más o menos. Y venían seguido, venían cada semana. Cada mes sí venían. Fácil. Vinimos 2 meses, ¿no? Okay. Vamos a decir que sí. Bueno, pues chicos, bueno, para la audiencia que no los conoce, me gustaría que se presentaran. Soy el Carlos Jack, vos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Velarde y soy el baterista. Como exposición. Eduardo Rodríguez, toco la guitarra y canto algunas canciones. Hola. Soy Ulises y toco el bajo. Hola, chicos, ¿y ustedes son? ¿Qué es Greenstick para quienes no los conocen? Pues somos una banda de música, Supongo que somos. Tenemos que 5 años tocando, hemos experimentado de distintos géneros, ¿no? Empezamos como que con un country rockerón y luego ya todo eso, ¿no? Hubo surf y de todo lo que hicimos ahí, hasta que ya fue como que pues lo que salga, ¿no? Porque está complicado ponerle ahí. No podemos definirlo en un género. Ok, experimental. Ajá. No, y más que nada es por el hecho de que todos componemos, pues. Entonces como que cada quien le pone su estilo a sus canciones y ya los demás aportan, pues vaya, su estilo a la otra canción, ¿no? Y viceversa. Muy bien, vamos a hablar de composiciones en este espacio y de las creaciones que ya tienen, porque también tienen material grabado, también queremos platicar acerca de ello. Pero primeramente, pues felicitarlos, 5 años se dicen fácil, pero no son sencillos. Muchas lágrimas, sudor, sangre. Terapia. Platíquenos, ¿cuál fue el inicio de Greenstick? Pues todo comenzó cuando... Pues yo tocaba, ¿no? Nada de solista y la madre, pero nunca me gustó el rollo ese de tocar con la guitarra. Y ya fue cuando pues jaló Ulises y a Lalo. Fuimos, enseñamos como unas 2-3 veces nomás, así solos, como que ajá, guitarra y bajo, pero pues no, pues también, o sea, como que hacía falta la batería, ¿no? Entonces pues ya fue cuando, por coincidencias del destino, llegó el Diego Velarde. Y pues ahí lo importamos de Obregón. Es importado. Sí, es el fichaje bomba. Aquí tiene 5 años, ¿no? Y sí, pues el primer ensayo fue el 12 de marzo. 12 de marzo. Hace exactamente 5 años de este acontecimiento histórico para Greenstick. ¿Y qué ha procedido desde entonces? Pues, muchas cosas, muchos eventos, muchos festivales. Mucha música, igual tenemos algunas poquillas canciones en Spotify, ¿no? En YouTube. Pero sí, hay mucho material que, pues, si bien nos va este año y con suerte del tiempo, vamos a sacar un nuevo disco y singles y videos y todo. Pinta muy bien el 22 para los Greenstick. Como debe ser. ¿Tomaron un descanso en este tiempo raro? Pues sí. Pues como a todos, ¿no? Se atravesó la pandemia y pasaron muchas cosas. De hecho, yo ya no resido aquí en Hermosillo, me fui a Guaymas y pues sí se ha complicado un poquito. Lo exportamos. En ese aspecto, ¿no? Pero pues aquí seguimos, ¿no? Se hace el esfuerzo de seguir ensayando y seguirnos procurando, pero pues sí, nos tomamos un pequeño tiempecillo por ahí. Está ¿sí? bien, a veces son importantes para poder rejuvenecer y refrescar, ¿no? Es correcto. Chicos, vamos a continuar hablando con ustedes, pero quiero escucharlos, ¿está bien? Adelante. Thank you.
Continuamos en Banqueteando y les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Banqueteando RS, en todas las redes sociales, para que usted pueda compartir la música de Greensy que nos acompaña en esta ocasión. Quiero que me platiquen del material que vienen a presentarnos hoy, porque pues ha sido piezas que no habíamos escuchado en anteriores presentaciones de ustedes. Pues tratamos de jugar ahí con algunas canciones que tenemos desde el inicio, ¿no? Y otras que pues son nuevas. Esa es la idea, pues, ¿no? Como que marcar el... Ok, son 5 años, entonces pues estas canciones fue con las que empezamos, pero esto es lo que estamos tocando ahora, y es como que esa es la idea, ¿no? De esta presentación. Entonces, por ahí va la bola. Ok, platíquenme, entonces, ¿hay alguna que tenga un significado especial para ustedes? ¿Puede ser individual o como agrupación? No, pues realmente... todas las canciones como tal tienen un significado. Bueno, no, las composiciones, ¿no? Ok. Siempre son basadas en hechos reales, ¿no? Como las películas. pero sí, o sea, personas, lugares, situaciones, pues de todo un poco, ¿no? Van ahí aglomerado, ¿no? Las composiciones de nosotros. Por ejemplo. La canción que interpretas tú, Lalo. Pues. Bueno, una de las dos, la de No. Y curioso, el Carlos bautiza mis canciones, yo no. Yo le pongo el nombre a las canciones. ¿A todas las canciones? Bueno, ahorita hablemos de las composiciones. Sí. Pues realmente No nació de una situación como todas, ¿no? De pues conoces a una morra, una chica ahí, pasas un ¿cómo se dice? Salen, se conocen y pues obviamente por acciones del destino pues no termina bien, ¿no? Entonces es como las consecuencias del no hacer las cosas bien, o de que pues vaya, como dice la chaviza ahora, las relaciones tóxicas. La chaviza. ¿Todos componen? Pues el Lalo es el que más compone en este tiempo, Ulises... en su momento hizo algunas. Anda fuera de servicio. Anda fuera de servicio ahorita. Y pues yo ahí a la larga. Y en letra, pues no, nosotros tres. Ya en música, pues es en conjunto, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Por lo regular es como que alguno trae una base hecha. O sea, miren, traigo esto, ¿no? Uh-huh. Una maqueta. Y ya es como que los demás, de que, podemos hacer esto aquí, podemos hacer esto acá. Ahí vamos jugando, ¿no? Con diversas cosas, ¿no? Entonces ya es cuando pues tratamos de que, ok, así va quedando la canción, pero muchas veces las estamos presentando, las tocamos y en el transcurso, o sea, siguen cambiando, ¿no? Es como que, mira, hice esto ahora. Para cuando llegue el día de grabarse, pues ya queda algo más fijo. Son 5 años en los que dicen han pasado bastantes cosas. Hay creaciones que surgieron al principio. ¿Qué piensan de esas creaciones ahorita? ¿Les siguen gustando? Pues... hay algunas canciones que sí hemos seguido tocando a través del tiempo, pero hay otras que no es como que las dejamos olvidadas, pero ya no representan tanto lo que nos gusta. Igual si se presenta la oportunidad y se busca una manera de mejorarlas, se vuelven a tocar o pues ya ahora sí quedan ahí guardaditas para el disco B. El disco B. Muy bien. Y estas que quedan...
bueno, ahorita, ¿qué material es el que ya tienen así como que fijo? Y me imagino que deben tener algo guardado de momento. Sí, como les comentábamos ahorita, tenemos nuestras 10, 9 canciones en Spotify, o 10, bueno, 9, 10, que son las que grabamos hace 2 años en el Hecho en Casa. Pero pues a lo largo de todo este tiempo, de los últimos 3 años, 2 años y medio que se cruzó la pandemia, pues si bien no nos veíamos, ¿no?, por la situación, pues yo en mi casa hacía canciones, Carlos en su casa hacía canciones. Entonces, como te comentaba ahorita, son las canciones que planeamos que salgan pues ahora en el transcurso del año, ¿no? Canciones para Spotify, para videos, pues para lo que sea. ¿Han sentido que han madurado? ¿Que esas creaciones que surgieron al principio han cambiado a la actualidad? Bastante. Pues sí. De hecho, lo estábamos platicando la otra vez, el Ale y yo, pues cómo cambió ese... Pues como somos los que más escribimos, entonces... Si escuchamos las primeras rolas a cargo y escuchas las de ahorita, dices tú, pues no, ya. Las de ahora se escuchan pues decentes, ¿no? Uh-huh. Las otras eran como que, pues ahorita las escuchamos como que a lo mejor las podemos rescatar, a lo mejor no, o sea, ahí vamos viendo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Queremos seguir escuchando su música, Greenstick. Celebrando junto a Greenstick su 5º aniversario y estamos platicando desde sus inicios, cómo ha ido su trayectoria hasta el momento, y vamos a hablar también de planes a futuro. Pero bueno, en estos 5 años me imagino que les han pasado de todo un poco. Quisiera que me platicaran alguna historia que se haya significado para ustedes o alguna buena anécdota que pudieran compartirnos. Yo creo que lo más rescatable de... De todo. Qué triste. A ver. Rescatable de todo. No, pues. Empezó, o sea, mal ahí. No, es que, pues, como todos los grupos, pues, todos los grupos tienen altas y bajas, pues. Claro. Y yo creo que ahora, pues, con el pasar de los años, hemos alcanzado como una madurez ya más todos de. Pues, somos más unidos, pues, vaya. Somos como más unidos, entonces. Somos amigos. Somos amigos con la canción que ya no tocamos desde hace 3 años.
Bueno, siento que somos más amigos y hemos madurado más en la relación de los cuatro, pues. Entonces ya hay más comunicación de que si algo no nos gusta, que si nos gusta. Entonces siento que hemos ido por buen camino en cuanto a la madurez grupal, ¿no? Pero pues una anécdota así como tal, pues nada, somos muy tranquilillos. Ajá. Pues, ¿qué? A ver, cuéntame. A ver, Diego, tú tienes una. Pues yo solamente quiero decir, o sea, bueno, no es anécdota, sino que a mí una de las cosas que más me ha gustado hacer con ustedes es ir a tocar ahí a Punta Chueca. O sea, siempre me la paso muy bien. Pues ir para allá y convivir y conocer y demás. O sea, y todo Punta Chueca está muy bonito. El poder tocar frente al mar y todo eso, la verdad que es, para mí es uno de los momentos, rescatables, diría. No, pero como dices, o sea, sí, o sea, el festival ese lo adoptamos como una tradición. O sea, aparte que vamos y tocamos, no, el escenario está muy bonito y todo el rollo, pero está suave porque pues casi no podemos viajar por X o Y razón, pero este sí es como que nos fuimos todos al Centra, echamos lo que cabe ahí y ahí te vamos, ¿no? O sea, es como que está cerca, pues, pero es una experiencia que nos toca vivir juntos, vamos escuchando música, entonces es como que está suave. De los mejores momentos que pueden tener. Igual ahora, por ejemplo, que el Diego se fue a vivir a Jaguaymas, que nos ha tocado ir a enseñar para allá, pues está curado, pues también agarramos los tres la carretera, pues ahí vamos, ¿no? Escuchando música, comiendo burritos y pues echando la platicada ahí en el camino. No pueden encasillar a Greenstick en un género, y me imagino que eso se debe a que cada uno tiene influencias diferentes, ¿verdad? Así es, como podrás notarlo aquí, ¿no? A ver, explíquenos. Desde la vestimenta, yo creo, hasta... Totalmente. Pues. Sí, pues como todas las personas, ¿no? Tenemos gustos diferentes, pero pues, como te comentaba ahorita, lo padre de la madurez que alcanzamos como grupo es de que nunca ha chocado, pues vaya, el hecho de que Carlos sea norteño, o yo sea rockero, o el Diego sea hip hopero. O sea, siempre como que hemos buscado como que un punto medio, pues, donde todos de que aquí aterrizamos todos, pues, y todos de aquí podemos partir a hacer, pues, lo que es, vaya, ¿no? Los Greenstick, ¿no? La combinación esa. Y no se impone tampoco. No, o sea, igual cuando yo componemos. No, o sea, igual cuando componemos sabemos qué canciones pueden ser para el grupo y cuáles no. Pues, o sea, hay rolas que yo sé que tiene Lalo, pero él sabe que no son para la banda, pues, porque a lo mejor son más su estilo, pero a lo mejor a mí no me va a gustar, o al Ulises, o al Diego. Entonces tratamos como que uno desde que las hace o así, ya es como que, ok, esta sí va para allá, esta no. Entonces ahí es como más o menos jugamos con eso. Gracias por haber venido aquí a Banqueteando. Vamos a continuar con más música y más que platicar con ustedes. Recogiendo las partes de mi cabeza, dejaste la puerta de par en par. Conocí a esta muchacha, ella como el mar. Si entro a su vida, me voy a escapar. Wow.
Estamos en la última parte de Banqueteando y agradezco a Greenstick por habernos compartido la música en este espacio y también platicarnos sobre ellos. ¿Qué escenarios han tenido su presencia? Pues algunos varios, ¿no? Aquí en la capital sonorense. Pues hemos tocado aquí en el extinto llano, Foro B, en los bares de aquí, ¿no? Ahí salió la canción de los bares. El dato curioso. La Gloriosa. Bueno, el Foro B que ahora es Gloriosa, ¿no? Hemos tocado en la Bohemia, hemos tocado pues en varios lugares aquí, afuera de un Walmart una vez. Afuera de Walmart. La primera tocada de los Greensticks fue a beneficio de una capilla de una iglesia, de la construcción de una iglesia. Es cierto. Filántropos. La músicos y filántropos. Por eso no nos ha ido bien, güey. Yo veo que tienen su club de fans y todo el rollo, ¿eh? Yo no sé. Ah, caray. ¿Dónde está? No, pues ahí me llegaron rumores por ahí. Ah, sí, mal. Es reclamo. No, todo bien. ¿Qué otros escenarios? Pues aparte del Jepe, pues hemos tocado en la fiesta de la música, estuvimos en escenarios alternos de las fiestas del Pitic. ¿Qué más estamos? Pues así, lo de algunos y los bares de aquí, ¿no? Los eventos bares, con bandas locales, compartiendo escenario con dos, tres, ¿no? De aquí, de la escena alternativa, güey. ¿Tienen pensado? Ah, cierto, es cierto. No, disculpa por la interrupción. Es cierto. O sea, no. De los eventos que más nos gusta, ¿no? Es el tributo al Apache. Porque, pues, uno toque y tono, pues, nos ha ayudado, ¿no? Pues, desde que empezamos y ya luego nos abrieron cancha ahí, pues, ¿no? En el tributo al Apache. ¿Y a cuántos años estamos tocando ahí? Como unos... Pues desde el unos comienzo, 3, 4. Casi 100. Pues como unos 4, creo, hemos tocado ahí en el tributo. ¿Tienen pensada alguna colaboración con otro artista local? Pues de momento, no. O sea, siento que lo nuestro es muy nuestro. Entonces no siento que alguien podría encajar. O sea, no que tengan el talento o no, sino de que nuestro estilo está muy marcado por nosotros, pues. Entonces, como les comentábamos ahorita, las canciones son mías y son de Carlos. Entonces, no sé. Yo diría que no. Bueno, por allá todos estamos de acuerdo, entonces. A ver, por favor, sí, pónganse de acuerdo. No, o sea, como dice Lalo, pues ahorita primero que vamos a sacar las canciones, pues, o sea, nosotros, ya después que salgan ya veremos y, pues mira, estaría chido invitar a alguien más, ¿no? Pero de momento como no hemos podido grabar todas las canciones que tenemos ahí, entonces primero grabarlas con nuestro estilo, ya después veremos si queda alguien ahí para que haga algo. ¿Qué digo? Son 5 años y se han mantenido los 4 igual también. Sí. No, sí, o sea, pues ha habido pues peleas y lo de que me voy a ir y voy a salir, pero pues aquí he estado todavía. Hay amenazas, ¿no? La última fue pues cuando el Diego se fue a Guaymas, que nos dijo, oye, amor, pues me voy a ir, ¿no? Y nosotros de que, chale, ¿qué vamos a hacer acá, no? Porque ahora sí nos llevamos bien todos, pues no era como ya estábamos que... en paz. Ya no queremos que te vayas, pero pues ya luego fue como que quedamos en cuenta que en realidad pues Guaymas está aquí en corto, pues, ¿no? Y más cerca de mi casa, entonces... No, y luego aparte, también algo muy importante es de que, pues, no hay dos Ulises, no hay dos Carlos, no hay dos Diego, o sea, no hay dos yo, o sea... no cualquiera podría encajar con nosotros, pues. O sea, no tanto por el talento, ¿no? Sino más que nada por el estilo de tocar de cada quien, pues. Y por eso mismo que se han mantenido juntos, entiendo que quieren permanecerlo. ¿Qué planes sigue para Greenstick? Club Obregón a los 40, cuando tenemos que... Como grupo base, ¿no? Como quitarle la chamba a grupo A. ¿Qué proyectos tienen en puerta? Pues el disco, el segundo disco. Lo más próximo es sacar un sencillo con video musical incluido. Y por lo pronto es eso. Bueno, lo que está próximo a 1 o 2 meses. Ya en el año, pues sacar el segundo disco, pues iba a traer, no va a ser tanto un EP, sino como un álbum. Bueno, es el plan, ¿no? La idea principal, y pues eso, ¿no? De momento. Hay personas que han formado parte de su historia. ¿Hay alguna a la que quieran agradecerle por estos 5 años, además de ustedes? A la Karina. Y yo, a los Baldo, que es el quinto Greenstick, siempre está ahí con nosotros. Te mando un saludo, Baldo, te quiero mucho. De hecho, o sea,
tiene su espacio, ¿no? Son, en el centro caen 5 personas y él es el quinto, ¿no? O sea, ¿por qué es el quinto? Puedo preguntar, ¿por qué es el quinto Greenstick? Digo, no lo conocemos aquí en este espacio. Pues, cuando empezó la banda, donde ensayábamos normalmente era mi casa y él era mi roomie. Ah. Entonces, pues siempre estaba ahí. Y de hecho, por ejemplo, nuestro grupo de WhatsApp, la foto de él del WhatsApp es el Osvaldo con un sombrero. No, o sea, siempre nos ha apoyado, pues, cuando tocamos ahí la San Benito, siempre permitió, pues, vaya, el ruidajo ahí en su casa. Okay. Nunca fue como hacerla de emoción o algo. Entonces, siempre nos ha apoyado mucho anímicamente, pues, en las tocadas, siempre va y nos toma fotos. Entonces, pues, sí, es parte como que, ah, sí, el Cora es del Osvaldo. Totalmente. Y de la Karina. Y de Karina. Karina y Osvaldo. Sí, pilares. Pero, pues, sí, hay bastante. Es mucha gente, la verdad, la que nos ha apoyado. Entonces, es como que, pues, ponernos a mencionar uno por uno está. Yo también quiero hacer otra mención. Ver, la familia del Carlos, los Osayas. La verdad que muchas gracias por todo lo que nos han apoyado. Al transcurso de los años, ¿no? Siempre están, pues, con la mejor disposición, siempre por ayudarnos. Entonces, sí, por parir a los tres años. Por hacerlo, si por hacerlo. Pero no, como te comento, o sea, familia, amigos, uh-huh, incluso bandas, pero algunos promotores, o sea, es como que, pues, Exnovias de todos, o sea, todos nos han ayudado, pues, entonces es como que, gracias. Eso es bueno. A todos. A todos. Chicos, pues muchas felicidades por esos 5 años. Les deseo el éxito, que sean otros 5 y 5 y 5 más, los que se puedan. Y pues recuerden las redes sociales donde podemos escuchar su música, donde podemos ver su contenido y cuándo podremos tener nuevo, si se puede saber. Pues Instagram es _Greenstick. Y YouTube también, ¿no? Greenstick pegado, ¿no? Todo. En Spotify igual, Greenstick. Igual no, tampoco, no tenemos muchas redes tampoco. Facebook, Greenstick también igual. Y pues cuando vayamos a tocar, pues cuando nos inviten. Si alguien nos está viendo, invítenos a tocar. Queremos tocar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y compartirnos su música. Muchas gracias por Banqueteando. Muy bien, y también les agradezco a ustedes por estar al pendiente de Banqueteando. Les recordamos nuestras redes sociales, Banqueteando RS, para que compartan la música de Greenstick. Yo soy Alejandra Almada, agradezco a Sager Producciones, a JL Producciones por la elaboración de este programa. Nos vemos en el próximo episodio.
pensar.